En Finlandia se registró la muerte de un menor de 12 años y otros dos menores resultaron heridos de gravedad. Esto tras un ataque realizado por uno de sus compañeros, el cual arribó a la escuela con un arma y abrió fuego en el centro educativo ubicado en las afueras de la capital finlandesa de Helsinki. La escuela de la ciudad de Vanta fue el escenario de este incidente. Esta escuela recibe alrededor de 800 alumnos. Afortunadamente, las autoridades finlandesas informaron de la detención del responsable poco después de que se diera el tiroteo. El ataque se suscitó en una de las aulas del complejo educativo y afortunadamente no se registraron más víctimas. Al enterarse, los padres se acercaron al centro educativo para poder recoger a sus hijos. Ante la llegada masiva de padres de familia, personal del centro educativo y del ayuntamiento, pusieron en marcha un gabinete de crisis para atender en orden a cada uno de los padres. Asimismo, la ministra del Interior finlandesa, Mari Rantanen, se expresó mediante la red social X. Y dijo que solo podía imaginar el dolor y la preocupación que muchas familias están viviendo en estos momentos. Este tipo de ataques son muy raros en países como Finlandia y son situaciones que ponen en alerta a las autoridades locales para crear medidas y mejorar la seguridad de los centros educativos. Informó para ITV Noticias, Justin Yanes.